Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me se escucha? Voy a bajar esto un poco más. Al 5. ¡Plup! No se ve porque no había quitado la mierda esta. Ya me toca poner el overlay. ¡Plup! Lo mejor de mi directo es la música, por supuesto, del principio. Ark será posiblemente el próximo directo, porque ya hasta la semana que viene no creo que pueda volver a hacer directo. Bueno, a lo mejor el fin de semana a mediodía puede ser que alguno caiga. Mañana me gustaría grabar. Bueno, Cesare, muchas gracias. 3 mesecitos ya. Una pena que solo puedas disfrutar de un solo icono. Una pena, no me deja Twitch poner más. Pero muchísimas gracias. Se agradece mucho y muchísimo. Muchísimas gracias por esa suscripción. 3 meses ya, madre mía. Ark me encanta, a mí también, Mañana quiero grabar un capítulo de Ark. Pues no quiero que sean todos directos porque luego se hacen un poco pesados. Cuando estás en el directo a lo mejor sí que puede ser entretenido, pero... Joder, me pica un ojo, coño. Se me ha metido algo en el ojo. Cuando estás en el directo puede ser entretenido, pero verlo en diferido no es tan entretenido. Zamparse 2 horitas ahí, o sea, nadie se los ve enteros, está claro. No tengo una conversación tan rica y tan interesante como para zamparse 2 horas enteras de mí hablando. Con lo cual, de vez en cuando, pues, hay que grabar algún capitulillo, ¿no? Además, lo malo que tiene el Ark, por lo menos lo malo para mí, como no tengo ni puta idea del juego, bueno, ya algunas cosas sí, pero obviamente de todo lo que me queda por delante no tengo ni puñetera idea, pues no sé muy bien lo que grabar. No sé qué grabar. En otros juegos sí, digo, bueno, pues sí, me puedo planear hacer esto, esto y esto en este capítulo, pero aquí, como no tengo ni puta idea de hacia dónde voy o de lo que va a pasar, pues yo grabo y lo que salga. Bueno, chicos. Bueno, ha habido una actualización. Bueno, ha habido dos. Lo que pasa es que no he vuelto a jugar. Pero ha habido 2 actualizaciones tochas en las que han cambiado mods, han actualizado, han quitado, han... Bueno, han tocado. Mira, a esto le puse un martillo. Digo, a ver cómo funciona esto, a ver cómo se gasta. Y la verdad es que funciona que te cagas, tío. No, esto no da abasto. Pero qué cosita. ¡Oh, han vuelto a poner esto, tío! Lo habían quitado, Esto lo habían quitado, tío. Hijo de puta. ¡Ole esos bits! Esos no asustan, Esos no asustan, menos mal. Ataca corto ejército de todos. Tengo que volver al ejército de todos, es verdad. Le tengo un poco ahí olvidadete. Es que me da un poco de pereza el estar yendo y viniendo. Bueno, mira, cambié esto. No sé si os lo enseñé. Esto lo cambié, le puse unos de estos. Que es mucho más práctico que en un cofre. Que mira, este ya se me está petando, tío. Y este es el de papel, este me hice uno de hilo, Spiderweb Sapling, como lo veis ahí arriba. Y bueno, tengo ahora mismo 69 de hilo. Que tampoco es que sea muy allá, ¿no? Porque me puedo plantar un árbol y meterle un gusanito, pero bueno, así no tienes que esperar y se va generando. He averiguado cómo hacer obsidiana en este pack y es muy fácil. Solo hace falta lava y agua o un bloque que haga la función de agua. Bueno, no pasa nada. De momento yo tengo pensado una idea para el tema de la obsidiana, que a lo mejor, si me da tiempo, pues lo hago en este capítulo. O en este directo, vamos. Vale. Plup. Una cosa que quiero hacer es poner esto que ya puedo, con lo cual la voy a poner, obviamente, no quiero que me spawne nada por aquí. Y en la granja, aunque llegue esto, me parece que con la
con la mierda esta, con la... con la tierra esa maldita. Mira, aquí. Pues siguen spawneando, con lo cual, no problema. Bueno, pues muchas gracias, Cesare, muchísimas gracias. Por cierto, tu dinosauria sigue viva, ¿eh? No se preocupe usted. Muchas gracias por pasarte y muchas gracias por la sub y esos preciosos bits. Vale, entonces, vamos a ver, vamos a echarle un vistazo a las misiones. Que por cierto... por tu vuelta, muchas gracias por esos dos bits. Muchísimas gracias. Habrá que actualizar. Oh, tío, ¿en serio? Se lo ha dejado abierto esto, el editor. Bueno, no pasa nada. Vale, yo siempre que actualiza le doy a esto, porque lo ponía por ahí. Vale, sí, perfecto. Porque esto actualiza las misiones y las recompensas. Actualiza el libro de misiones y las recompensas. Con lo cual, yo cada vez que actualiza le doy. Y esto me sale como completa, pero sin reclamar la recompensa. O sea, esto lo podría reclamar ahora. Sería un poco tongo. El problema es que yo ahora, si completo una nueva, no sé si... ¿sabes? Si yo ahora completo esta y no me di cuenta de que la he completado, no la... o sea, no la completo. O sea, no la reclamo al momento. Si luego se me pira, yo... esto ya no sé. Es un poco putada esto, ¿eh? ¡Oh! Doc Asker, muchísimas gracias, 3 meseritos ya también, como la señorita Cesare. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, se agradece un montón que confiéis en mí como vuestro youtuber para suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias, Vale, ahora ya no deberían spawnear ni siquiera cerdos. Con lo cual, bueno, tampoco es algo que me importe porque ya tengo experiencia infinita ahí arriba. Que de hecho, una de las cosas que quiero hacer, lo primero, muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias, se agradece un montón. Claimea el lootbox de la primera página. Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer. Este. Pero no me lo hace. Es que no me deja. Claim, no me deja. Ya le he claimeado y no. Y este, pues, lo mismo. Hostia, qué susto. ¿Has cambiado lo de las misiones? No he cambiado nada, lo ha cambiado el creador. ¿Veis? Todo esto, pues mira, es una putada, pero es lo que hay. A ver si ha cambiado algo más. No, no parece. Así aparentemente parece todo igual. Parece todo igual. Bueno, en fin, que a lo que iba. Vamos rápidamente. Voy a hacerme esto. Tengo un montón de hilo, como veis, porque me hice un árbol. Un árbol de los grandes. Y lo convertí en... pero claro, le puse un gusanito, coño. Que me lío. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar los palitos estos, yo que sé, por aquí. Bueno, espérate, esto lo voy a dejar aquí mejor, para que no se me líe mucho. Aquí y aquí mismo. Venga, vámonos. Ascensores. El ascensor... si yo lo pongo aquí... lo podré usar igualmente, ¿no? Espérate. Ascensor. ¿Lo ha puesto ahí? Sí, perfecto. Vamos para arriba rápidamente, rapidísimamente. Puta madre. Ahora. Yo no sé muy bien qué hay que hacer para subir solo, tío. Para que suba solo. Sube súper rápido, tío. Pero no sé lo que hay que hacer. Vámonos. Vamos a ir por el atajo. Cago en la puta. Cago en... ¡no! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿11 minutos? ¿Hasta la muerte? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando, chaval?
Hostia, esto está petado ya, tío. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. Madre mía, tío, todo lo que hay aquí. ¡Oh! Todo cae aquí, tío. Toda la mierda que hay aquí, claro. Vamos a soltar todo esto por algún lado. Oye, me cago en la puta con lo de que me queda no sé cuánto tiempo de vida, ¿eh? ¿Por qué lo estoy cogiendo, tío? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué lo cojo? Qué cosa más rara, ¿no? Hace cosas raras, ¿no? No sé, tío. ¡Hey, Midnight! Bienvenida. Fuera, 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 fuera. Luego a lo mejor hay post directillo, ¿eh? Que sé que te gustan a ti. Esto no está del todo iluminado, ¿eh? Como podéis comprobar. Bueno, de momento así se va a quedar. Esto es comida, tío. Esto es un mazo de comida, tío. Vale. Magnet. Ah, a lo mejor por esto los cogía. Tenía algún encantamiento con magnet. No lo sé. En cualquier caso, me la suda. De momento. ¿Puedo bajar? No me jodas, tío, que no puedo bajar. ¿Cómo que lo puse mal, tío? Ah, es verdad. Es verdad. Muy buena, ¿eh? Buena esa. ¡Bien! Sí funciona. Menos mal, si no fuera por vosotros. A los cerdetes no les afecta la luz. Ah, claro, cierto. Estoy un poco empanadinchis, ¿eh? Vale. En esa parte, fruta madre. Segunda parte, me quiero hacer una espada un poco mejor que la que llevo. No es que sea una mierda, ¿no? Pero es una mierda. Me habéis dicho un montón, hazte una espada del Tinkers. Hazte una espada del Tinkers. Vamos a ver, Broad Sword del Tinkers, cualquiera, ¿no? Esta misma, 15 de defensa, 18 de ataque. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Pues es un pasote, tío, de caro. Es un pasote de caro, tío. En comparación con esto, tío, 14, no sé. Vamos a ver si luego podemos hacer un blaze. No me dan blaze rods, me necesitaría el de... Vale, vamos a ver. Defensa. Sé que esto no es la mejor opción de hacerlo, pero bueno, me da igual. Lo suyo sería cogerme 8 niveles, 6 niveles. Pero paso, ¿sabes? Paso como de comer heces. Vale. Oh, esto es una maravilla, tío. Esto es una maravilla, tío. Yo no sé. No me ha vuelto a poner el mensajito, ¿eh? Yo no sé si se reinicia el tiempo ese, ¿eh? Que me cago en la puta que parió. Defensa 14, ¿no? ¿Cuánto necesitaba? Defensa 15, ataque 18. Puta. Defensa 15. Y ataque 18. Rápido. Vamos. No sé si voy a tener, ¿eh? Rápido. Madre mía, cómo se está metiendo esto, tío. Puta que parió. Ataque 18. Qué coñazo de ruido, tío, de verdad. Ataque 18. Bueno, esta granja la puedo mover a cualquier otro lado. Lo malo es que ya pierdo la tierra esa, a no ser que tenga Seal Touch, que no lo tengo. 500. Ataque 18. Perfecto, ya me la puedo hacer. Vámonos. Y...
¿Cómo? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué? No entiendo nada. Se reinicia. Ah, vale, gracias, Cornelius. La zona muerta es el techo del Nether. Por si acaso no estés ahí más del tiempo que te pone en la pantalla. Pero lo pone... Yo no lo he visto, ¿eh? ¿Dónde lo pone el tiempo ahora? Ah, vale, ahora sí que lo... Antes no lo ha puesto, ¿no? Cuando he subido la segunda vez. No me he fijado. La verdad es que tampoco me importa, ¿eh? Que yo con que se reinicie el tiempo me vale. Tampoco voy a estar mucho tiempo en el techo del Nether. De hecho, ni siquiera voy a estar mucho tiempo en el Nether. Espero. Pues he visto por ahí una cosita. Vamos a dejar esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí, por ejemplo. Aunque igual esto me renta ponérselo, ¿no? Uy, le da un pan. Igual me renta ponérselo, ¿no? Se lo voy a poner. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Dame hierro. Yo no he sido, ¿eh? Anvil. A ver si ha cambiado el crafteo, ¿eh? Perfecto. Soy un genio. Aquí. Ay, ¿no lo he cogido? No lo he cogido. Joder, la puta que parió. Cuatro niveles, tío. Ya. Joder, me pierdo, tío. Mira que son 20 metros cuadrados esto, o menos. Y me pierdo, tío. Qué triste. Y va más rápido, se nota. No sé si esto da más velocidad o da más cosas. No lo sé, la verdad, no tengo ni puta idea. No lo sé. Bueno, en fin, me suda la polla. ¿Dónde está? El Getting Food ese me parece que no me va a tocar ni con un palo, vamos. ¿Por dónde podemos seguir? ¿Por dónde queréis que siga? A mí me da igual. ¿Empezamos con el tema de la obsidiana? Tengo bastantes enderpearls, tengo... Venga, voy a ver si me puedo hacer obsidiana. No, ¿cómo era esto? ¿Cómo era el mod este? Minia... ¿Cómo es? Compact Machines. Este es mi secreto. Para hacer obsidiana. Vale, necesito cuatro de estas. Para ello necesito Blaze. Ay, no sé si tengo de estos, ¿eh? ¿Cómo? Venga, tío, en serio. No me jodas. De un puto pulverizer, tío, en serio. No me vale en la otra máquina esa de mierda. Así, aquí. Millstone, sí. ¿Dónde está? Dale caña. Joder, el ruido que hace es, la verdad, bastante épico, ¿eh? Pero hazte la espada. También. De momento, como no la necesito. Hola, viejo, un ojo. Todo bien, ¿y tú qué tal? Vamos, chacho. ¿Cuántos he metido? 5, ¿no? Joder. Qué ruidito, tío. Es que es terrible esta máquina, tío. Esta es el auténtico dolor.
¡Vamos! Ya está. Vale, cállate. Cállate un milenio. Venga, me hacen la espada. Me hacen la espada, venga, vale, vale. Pesado. Venga, ¿de qué me la hago? Voy a hacer una broadsword, por supuesto. Ojo, que a lo mejor puedo picar. Pues si me hiciera una espada ahora mismo, me la haría de. De esto, de Monique. Pero. La de Manilium. Mete más. Avisa al Nite. Oh, qué asco de voz, tío. 10,72. No, esta mete más, ¿eh? Esta mete más. Lo voy a hacer de esto. Pues me voy a hacer de eso. ¿Qué demonios? ¿Dónde está? Yo tengo... Nether Bricks. Sí. Cago en la puta que parió. Qué rabia me da eso, tío. Más grande. De verdad, ¿eh? Lo digo. Da una rabia terrible. Esto me voy a hacer fuera. Vamos a coger un cubo de lava. Esto, ¿qué cojones? Iba a decir, esto algún día lo cambiaré. No, esto lo voy a cambiar hoy. Bueno, ¿qué cojones? Si ya no hace falta puerta. Si ya no hay bichos aquí. Joder, el lag. El lag es real. Mierda, se me ha olvidado. Mierda, joder, se me ha olvidado coger el oro. Vamos a hacernos... Vale, esto... Vamos a pararlo. Vale, perfecto. Bueno, voy a coger más. Voy a coger más porque luego pasa lo que pasa. Que tiras dos y uno se te jode. Y te toca volver. Con lo cual... Vamos. Era así, ¿no? Sí. Voy a hacer más. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya me sobra oro. El oro me sobra ya. Soy rico. Vale, entonces vamos a ponerlo esto a fundir también. Son dos, ¿no? Creo que sí. No estoy seguro, ¿eh? Y vamos a hacerle los moldes. Este. Y este. No sé de qué hacerme el mango de hueso. De hueso me lo hago. ¿De qué me lo hago, tío? Evil Infused, ¿esto qué es, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? Esto no lo he visto yo en mi vida, tío. Pero en mi vida. ¿Esto qué es? Evil Infused Iron Ingot. ¿Tú cómo se hace, tú? La puta que parió. Con una Nether Star, esto, tío, ese es buenísimo. Si lo haces de papel tendrás más mejoras. Ah, pues mira, sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Me voy a hacer de papel. Voy a hacer de papel. Buena idea. ¿Puedo así? Sí. Y el palo. El palo no sé si hacérmelo de verdad de. En verdad de madera o de papel también. Bueno, voy a coger cobblestone de momento para ir haciéndome la hoja. El filito. Filinchis. Si lo haces de madera da reparación, sí, por eso. Yo normalmente me lo suelo hacer de madera siempre el mango.
estoy dando sin comida, pero... Que sean dos, tío, por favor. Vale, sí. Nunca te puedes fiar, tío. En un mod nuevo tú te crees que sabes algo y a lo mejor este tío lo ha cambiado y te dice, pues no, pues ahora necesitas 24 puntos lingotes. Te jodes. Y me jodo. Me jode mucho. Vale, yo debería tener por algún lado esto. Vamos a hacer la prueba. Ya está, es así de fácil. No, no me vale esto, tío. En serio. Pues necesita dos bloques, ¿no? O necesita uno, tío. Porque no me valen dos slabs. Necesita uno o dos. Necesita uno. Y no me valen dos slabs, tío. Esto está mal. Está mal. Está muy mal. Vale, dos modificadores. Y tiene daño 13, madre. ¿Cómo calienta mi espada? A poner el nombre, ¿no? Vamos a ponerle... Joder, durabilidad 132, tío. Es puta mierda, ¿eh? En realidad el palo me lo debería hacer de Manjilion. De este Manjulin. Maninchis. Nunca sé cómo se llama, tío. ¿Cuánto me pide para picar esto? Esto es lápiz, tío. Bueno, me la llevo. ¿Te ha sonado? Ha sonado algo, ¿eh? Como una máquina que para. Tengo por aquí he visto yo. Cobalto. ¿En serio, tío? 26, tío. Puto en serio, tío. Pues nada, a tomar por culo. Rezaré porque luego se puedan cambiar. Y si no, pues me hago otra y a tomar por culo, ¿sabes? Se va a llamar Calientanos. Ya está, ya tengo espada. Ya está, ya sois felices. Yo también. Gelinchis, no, no. Calientanos. Es mucho más corner style. Que me está viendo, tío, y hay que hacer algo, porque si no... A saber lo que me puede hacer este hombre, está loco. Si no hago algo en su honor. Vale, vamos a dejar mierda. Ya tenemos espada, ¿eh? Ya podemos ir al Nether, a la fortaleza, tranquilos. Tranquilito. Vale. El pico de momento este me va de puta madre, ¿eh? Porque encima lo puedo reparar con esto y es... La puta, es la hostia, sí. Porque es que además con el Bane Miner este, con el Ore Miner o como se llame, pues tampoco necesitas que pique mucho, ¿sabes? Haces así, pum, y a tomar por culo toda esta. Vale. Dos cosas. Por cierto, que es una cosa que, no, que se me ha olvidado. Esto es, no, BQ, admin, ¿cómo era esto? Ah, hardcore. Hardcore modeón. Siempre me lo desactiva, tío. Siempre que entro a la partida lo tengo que activar. Me parece que me quedan 4 vidas. Tienes que carrilear a corner a plata. Buah, pues yo soy un desgracias, ¿eh? Yo soy un imán de feeders. Te lo juro, ¿eh? O sea, ves mi historial. Ves mi historial y te da la risa. Te da la risa. Porque es una tristeza. Es una tristeza mi historial. Vale, por aquí hay dos cosas que quiero hacer. Una es esto. Y otra es esto. Portal a casa. Portal al Overworld. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Portal al Overworld. Esto me lo estuve leyendo en su día. Necesitas dos cubos de crude oil. Vamos a ver cómo se hace el crude oil. Crude oil bucket. Thermal foundation. Ajá. Bitumen. Soul sand. Es una de diamante.
¿Con cuánto? Un 2%. ¿Y cuánto? ¿Cuánto da? 250. O sea, si necesito dos cubos, necesitaría 8 bitúmenes. 8 bitúmenes necesito. ¡Ey, frutitos! ¿El postdirecto es de LOL? Seguramente. Es que no sé. Estoy demasiado enchufado con el LOL últimamente. Más que con el Isaac. ¿En el Overwatch más complicado de lo normal o algo? No tengo ni idea. No he ido nunca. Entonces, voy a necesitar mucha Soul Sand. Así que voy a ir pillando Soul Sand. Será por Soul Sand, ¿no? Debería, vamos. Sobrarme. Más toda la que tengo ya. Y aquí hay mucha. Aquí hay muchísima. ¿Ves? Como tampoco necesito un pico muy épico. Mira, con una pala de hierro, mira todo lo que pico. Mira cómo pico. Ah, toma por culo la pala. Se me ha ido ahí un poco, ¿eh? Me ha dado un lagazo, tío, y se me ha ido de las manos totalmente. ¿Las nubes felices no las pones nombre? Pues no las he puesto nombre, la verdad. ¿Les pongo nombre de suscriptores? ¿Quién está suscrito de aquí? A ver, los tres primeros suscriptores que digan yo, le pongo un nombre. Esta, la primera. Smiley Cloud. Bueno, mira, uno a Midnight por proponerlo. ¿Cómo se escribe? Midnight Abby, así. Sí. Perfecto. Segundo. Panda Addiction. Pan Addiction. Yo los voy a escribir como me sale a mí en el chat, que a lo mejor no es el mismo que os sale a vosotros. Y el tercero, Anselmo. Nah. No, es Ansel Joen. Joder. Vaya puta mierda de nombre tienes, macho, de verdad, ¿eh? Que no es que el mío sea mucho más épico, pero vamos, es mucho más fácil de escribir. Hohenheim. A Cesare. No, oh, Cesare ya tiene un nombre de dinosaurio. Hoy los que estáis aquí. Yo lo siento por Cesare. Es un accionista del canal, pero hoy no está. Con lo cual, lo siento, pues lo ha perdido. Pero bueno, ya tiene otras cositas, hombre. Tampoco va a ser todo siempre para el mismo. Vale, vamos a poner esto. A ver si me va saliendo algo, ¿no? Mierda, joder, le da otro pan. El bitumen será... Oye, ¿por qué me ha salido una gravilla aquí? ¿La he dejado yo? No. El bitumen, si sale, se irá acumulando aquí. Porque no se podrá... Hostia, me está dando cuarzo. Qué bien. Hola, ¿qué haces aquí jugando al Minecraft? Uy, no puedo gritar. ¡Minecraft! Vale. ¿Cuánta Soul Sand me queda por aquí? ¿Dónde está? Ah, vale. Dos stacks y cuarto. Correcto. Bastante correcto. Vale. Overworld y Nether Pedestal. Vamos a ver cómo se hace esto. Uy, perdón. Perdóname. Overworld Portal. Puf. Esto ya me ha jodido. Uf, pero esto es carísimo, tío. Que esto es putamente caro, tío. Nada. Sid Burp. Nada mejor que tú para decirlo, señor Eructo. Vale, pues de momento eso lo dejamos. Porque no. No sé ahora mismo cómo voy a matar a un Wither. No lo sé. Sin morir.
Entonces, habrá que tirar por otro lado. Esto es que la verdad es que tampoco tiene mucho más. Porque el resonator se usa. Me ha explotado aquí algo. No, tío, ¿cómo odio esta puta mesa de crafteo, tío? La odio fuertísimamente. Fuertísimamente. Esto lo miré yo en su día, valía. Necesitaba el resonator para hacer algo. Ah, claro, para hacer las machine frames. Efectivamente, para eso era. Sí, efectivamente, era para eso, para hacer las machine frames. ¿Te pone aquí lo que necesita? No, no. Venga, por resonator. Cobre, resonating machine, pim, pim, patatín. Necesito redstone, ¿eh? De redstone. Voy jodido, ¿eh? La verdad, voy jodido. Una. ¿Cómo la? Debe haber un conflicto, tío, con algún mod. Que no me deja ahí sacarlos con la rodilla. Esto como se hacía con hierro y tres palos. O sea, con tres de hierro y un palo. ¿Veis? ¿Veis que le cuesta, tío? ¡Cómo la puta que parió! ¡Qué rabia más grande me da eso, eh! Le meto, eh. Le meto. ¡Saca uno, coño! Bien. A la primera. Vale. Y entonces, esto ahora es así y así, ¿no? Correcto. Vale, ¿qué más? Dos bloques de redstone y un bloque de Coal Coke. Afortunadamente tengo, ¿eh? Tengo por algún lado. What the fuck? ¡No! ¡No, no, no! Uf, menos mal. Nos ha gastado toda, tío. Menos mal. Vale. Ya está. Ya está, ¿no? Ah, no. El cobre. A tomar por culo, tío. Tardo menos sacándome el stack entero que... ¡Ole! Un sistema de creación de agua. Bueno, mira, también. Venga, a ver si me da tiempo a hacer todo. Oh, joder, madre mía. Minchao. Minchao. Que sea, así se llama el chino de mi barrio. Minchao. Vale, esta también. Y oye, ¿cuál más? Había completado la de las Vector Plates. Thermal, mira, thermal. ¡Oh! 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 Vale, esta no la tenía completa, con lo cual. Completa. Chachi pistachi. Vamos a abrir loot bags, que es lo que me gusta a mí y es lo que mejor se me da de este maldito videojuego. ¡Cómo me gustan las loot bags! Ciento y pico antorchas, tío. No sé cuántas eran, 120. Madre mía, otra vez. De verdad, tío. Mira, un sacapuntas. La mierda, tío, puta mierda. Vaya puta mierda, tío, de verdad. Te lo juro, ¿eh? Resonator. Necesito la palanca del resonator. En el horno había coke. ¿En el horno? ¿Qué horno? Aquí, una coke. ¿Había una coke? Ah, aquí. Ah, bueno. Es más, de hecho, vamos a sacarla. Y vamos a hacer más. Que será por carbón. Plup. Vale. La manivela. La manivela del resonator. Que no sé cómo se llama, tío. Yo tengo un serio problema con los nombres en este videojuego. No me acuerdo nunca de los nombres de nada. Ni del mod. Extra utilities.
Palanquinchis, a ver, manivela, aquí. No, esta no es, ¿eh? Esta es. Vale. Vale, vale. Puedo. Necesito redstone, necesito palos. Necesito otra perla. No, otra perla, no, qué demonios. Necesito uno de estos. Vale, así. Y así. Plup. Cuatro antorchas. ¿Dónde está, tío? No la veo, ¿eh? Tengo que alejarme. Aquí. Ay, piedra, piedra cocinada. Siete, nueve, mierda. No. Ocho. Cinco, no. Cuatro, tres, dos, no. Uno. No, no sé si tengo que darle para arriba o para abajo. Dios, cago en la puta. Qué difícil es esto, tío. Es dificilísimo, ¿eh? No os lo podéis ni imaginar. Y yo no sé por qué estoy haciéndome tantas, tío. En fin. Esto me va a romper. Verás tú que pronto quito yo el problema este de las putas plantas. Ahora, toma por culo, ya no me lo rompen. Vale, entonces. Manivela. ¿Valdrá este? Seguro que no. Estoy seguro que no me va a valer. Ah, sí, sí. Mira qué suerte. Ya puedo generar grid power, GPs. Ey, pues muchas gracias, Frutitos, por haberte pasado, ¿eh? Muchas gracias, amiguico. Esto me lo voy a guardar aquí. Venga, seguimos. Vamos a completar esta quest, por cierto, antes de nada. Extradition. Esto me va a salir una armadura. Me va a salir una armadura. La armadura del dragón. La armadura del pistón. Una armadura pistonuda. Es una armadura pistonuda. Vale, ¿qué más me pide por aquí? ¡Tonka! ¡Taka! Las putas lootbags, tío. Las putas lootbags. Lootbags. Crasher. Vamos a ver el crasher. ¿Cómo se hace? Me voy a hinchar hoy. Mira los pistones. Que bien me van a venir. Me cago en la puta. ¿Yo tenía una máquina de estas? Sí, correcto. Y hierro. Voy a topísimo hoy, ¿eh? Voy a topísimo. Dámela. ¿Y esto qué es? Enchanter. Bueno. Enchanter. Esto me lo voy a hacer ahora mismo, ¿eh? No dudéis. Enchanter, vale, eran 4 de redstone. ¡Oh! Y necesito un libro encantado. Supongo que será cualquiera, ¿no? Cualquiera me valdrá. ¿Cuántos? 2 diamantes. No tengo ninguno, tío. Arriba tenía uno. Que era de Look of the Sea. Un poco meh. Con lo cual voy a cogerle. ¿Dónde está? Joder. Lo he puesto en el otro lado, tío. En el lado malo. Sieve. Ah, sieve, ojo.
Ojo, ojo, cuidado. No, 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 no lo voy a gastar, ¿eh? No, no. El crusher del Extra Utilities es mejor que el Auto Hammer. Hasta que le ponga yo unos martillos de estos súper encantados. Encantadores. Vale. Vamos a abrir, vamos a abrir. No lo aguanto. Esta es la buena. Esta es la buena. Una Nether Star. Hostia, una Nether Star. Si me dan una Nether Star he triunfado, ¿eh? Ay, Dios mío. Me va a peinar, ¿eh? Que me vea guapo el juego. Venga. Así, así. Vamos, juego. Me cago en la puta que parió. Putas flechas de mierda, tío. Arrow of Doom. Mata en 60 segundos, ojo, ¿eh? ¿Esto valdrá contra el Wither? Pues si va contra Wither, triunfado. Vale, necesito un libro encantado. ¿Se puede hacer el truquito de las esmeraldas? Con un libro. Vamos a probar, ¿no? ¿Cómo se hacía un libro, tío? Nunca me acuerdo cómo se hacía un libro. Oh, con esta puta mierda, tío, de verdad, ¿eh? Es una mierda hacer libros en este. En este juego, tío. Es un mierdón. Ah, no, necesitaba esto, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que eran 5. Sí, perfecto. Enori Crystal. Enhorabuena. Te ha tocado una mierda de recompensa. Enhorabuena. Y luego necesito papelillos, tres papelillos. Vámonos. ¿Qué es esto, tío? Cesare Uffi tiene una medalla de por haber dado más bits. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Esto es nuevo, ¿eh? No sé lo que es. ¿Por qué no los captas con el Tinkers? No es más fácil, no. Hay que hacer esta mierda igual. Que se hace aquí en el Cauldron. Y prefiero gastar lo otro que no. Prefiero gastar cuero que no Redstone. Tengo más cuero que Redstone. ¿Qué es esto? Un libro, tío. Split book. ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Vale, pues. Es que no quiero gastar ese libro, tío. Encantado. Entonces, la única opción es hacer obsidiana para hacerme una mesa de encantamientos, ¿no? Con lo cual vamos a hacer lo que iba a hacer. Lo que iba a hacer. Rápidamente. No, perdón. Esto. Miniaturización, no sé qué. Vale, necesito un ojo de Ender. Esto y esto. No me ha dado ninguno. Joder. Y esto. ¿Serio? Necesito una antorcha, dos diamantes. Mira, necesito un libro. ¡Qué bien! Que me lo acabo de hacer. Vale, necesito más de estas, que lo he visto. Paneles tengo, sí. Diamantes. Redstone. Vale, perfecto. Yo creo que ya está, ¿no? El libro, mierda.
¡Oh, qué bien! Y esto no me lo quitan. Chachi. Vale. Pues esto lo voy a poner, por ejemplo... ¡Bah! Joder, qué tocho es, tío. A ver, 1, 2, 3, 4... No. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3... Joder, me ha dado un lagazo ahí, tío, y me he perdido ya. ¡Cabul! Vamos a, a marcar el medio. 1, 2, 3, 4 y 5. Madre mía, vaya. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y... mierda. No sé ni contar, tío. Se cuenta fatal aquí en el puto Nether, tío. En la puta mierda esta de bloques. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Hostias. Vamos a reponer el bloque ese. Vale, entonces. ¿Cómo se llama este mod? Compact Machines. Ah, no sabía lo de los bits. No tengo ni puta idea. Vale, Compact Machines. A mí me molaría hacerme como mínimo esta. Necesito 98. 5 por 5 por 5. Entonces, para hacer esto, necesito bloque de hierro y redstone. Vamos a hacernos bloques de hierro. No sé exactamente cómo funciona esto. Creo que es así, ¿eh? Lo leí. Pero no me acuerdo. Vamos a ver si esto funciona así. No sé ni siquiera si necesita energía. No tengo ni puta idea de nada. No tengo ni puta idea de nada. Parece que no. Uno por dos por uno. ¡No! ¡No! ¿Cómo funciona esto, tío? Ah, no, es que a lo mejor los he puesto al revés, ¿no? Mala experiencia. ¡Joder! Uf, ¿en serio, tío? Yo creo que los he puesto al revés. Bueno, voy a probar. Creo que es así. Vaya tela, de verdad. Vaya tela. Hombre, lo lógico es que la pantalla esté mirando al otro lado, ¿no? ¿Cómo funciona esta mierda, tío? Multiblock. Ah, aquí es donde lo leí. A ver. Missing opposite. ¡Cómo la puta que parió! ¿Pero esto cómo funciona, tío?
Necesitas 16 bloques de no sé qué. Sí, es lo que me estoy intentando hacer. Esto es lo que me intento hacer. Y se hace con un bloque de hierro y con uno de redstone, así, de esta manera. En un 1 por 2 de alto, 1 de ancho por 2 de alto por 1 de fondo. Es decir, esto. Pero no sé cómo coño hay que poner los putos bloques. A ver, 1, 2, 3. Aquí. Mira, me voy a cagar en tu puta madre, ¿sabes? Fíjate lo que te digo. Están al revés. Nada, tampoco. Espérate, que ya sale algo aquí. Espérate. Vamos a ir. Vale. Yo creo que ya sé cómo va. De verdad, ¿eh? Es que yo te lo juro por Dios que es que... Vale. ¿Y ahora cómo hay que ponerlo? Aquí. ¡Hey, Panda Addiction! Muchísimas gracias. ¡Me cago en la puta! ¡Dos mesecitos ya! Espero mi nombre en un dinosaurio. Por supuesto que lo tendrás. Oye, me cago en la puta que parió. ¿Por qué lo pone para allá? ¡Me cago en la puta que parió, tío! Pero bueno, por favor. Este juego me odia, tío. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que quitar esto o qué? ¡Cómo la puta, tío! ¿Pero qué difícil es esto, tío? Esto es dificilísimo. Por supuesto que tendrás tu dinosaurio. ¡Eh! ¡Ah, amigo! Entonces, ahora ya puedo poner esto. Está haciendo cosas, ¿eh? Haz más cosas, por favor, no solo eso. ¡Oh! ¡Oh, tío! Menos mal. Pero voy a gastar el doble de redstone. ¡De puta madre! Voy a por más redstone. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Me cago en tal! Vale, lo tengo, ¿eh? 98 necesitaba, ¿no? Y sí. A esperar. Hostia, tú. Es que me da todo el hambre. Va a explotar. Pues nada. Pues pierdo, perderé una vida. Me quedarían 3. 98 necesitaba, ¿no? Necesito 50 más. 50 más, tío. Necesito más hierro. Da 16, me parece, por crafteo.
Ahora mismo tengo 70, 80. Joder, tío. Tengo 96, ¿no? Y me pide 98. ¿Puede ser? Sí, tío, qué cabrón. Lo ha hecho aposta el cabrón. Vale, ahora, bueno, ahora. Ahora falta todavía la sí. Vale, esto. Esto. Esto es un 3x3. Y para hacerme esto necesitaría un 5x5. Con lo cual. Yo me imagino que estos. Yo no sé si los tengo que separar más. Es que me va a dar todo el por culo si pongo los 98 putos bloques. Y no funciona, ¿sabes? Yo diría. Fuera, coño. Yo lo voy a poner uno más para atrás. Oh, mierda, se me ha roto el pico, tío. Lo voy a poner más para atrás, tío. Lo voy a poner aquí. Y ya no me acuerdo si era hacia este lado o hacia el otro. ¡Oh! Menos mal. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está... correcto. ¡Mierda, tío! No me he fijado. Vale, y el otro es... a ver si me da tiempo. ¡Mierda! Vale, es aquí. Perfecto. ¡Claro! Yo supongo que no será necesario quitarlo todo, ¿no? Con dejar un 5x5. No voy a poner a ver qué coordenada de bloques es ese bloque que me está pidiendo, ¿sabes? Obviamente. Nada, tío, me va a tocar quitarlo todo, en serio. Pues lo quito todo. No, esto no hace falta. ¡Cómo la puta que parió! Es un tiki-yumikis este, ¿eh? Estas máquinas del demonio. ¡No! ¡Fuck! ¿En serio, tío? Ah, claro, me tocará picar otro más para abajo. Pues voy a picar 5x5, ¿eh? A ver si cuela. Y ya de aquí me voy expandiendo. Aquí la ley del mínimo esfuerzo. Me han enseñado muy bien. Me cago en... Madre mía, menudos lagazos que pega esto, ¿eh? Son entre cósmicos y legendarios y épicos. Framed Slab... pero qué coja. Framed Slab. No me jodas que es esto lo que me está jodiendo. Bueno. En cualquier caso, lo tenemos. Vale, vamos a ver. ¿Qué se necesita esto? 98, un bloque de... un bloque de diamante, que lo tengo. Vale, aja de mierda. ¡No! Joder, me asusto yo solo, tío. Y lo único que he hecho ha sido dejar una cosa que no era en su sitio, ¿sabes? Y me ha asustado. 9. Y me pedía una Ender Pearl, ¿puede ser? ¿Para activarlo? Sí. Ah, por cierto. Un momento. El bitumen. Los bitúmenes. ¿Esto lo puedo meter aquí? No. Mierda.
Los bitúmenes. Bueno, venga, vamos a colocar 4, 5. Vale, esto va aquí. Ahora no puedo quitarlo con este pico, ¿os imagináis? Joder, sería súper divertido, ¿eh? Sobre todo para mí. Me parto y me mondo y me troncho. ¡No! ¡Me cago en...! ¡YOLO! ¡Mierda! ¡YOLO! ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! Ah, no tengo suficientes. Joder, sería súper divertido tener que desmontarlo esto otra vez para crearme más mierda de esta. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Dios mío! Cosa más épica es esto, ¿no? Y no necesita ni energía ni nada. Esto es facilísimo, ¿eh? Yo espero que ahora funcione, lo que yo estoy pensando. Como no funcione, me hagan la puta que parió. Vamos, chacho. ¡Plup! ¡Ole! Aquí. Fuera. Putas mierdas esas. Acabaré quitándolas todas. ¿Qué ha pasado? Ah, no, estoy que darle con esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Esto hecho, ¿eh? ¿De cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 por 11, ¿eh? Vale, entonces, vamos a ver si mi plan funciona. ¡No! ¡No funciona! Hasta luego. Ha craseado. ¡Uy, la puta que parió! Bueno, esto da los 7 años en arrancar, ¿eh? Míralo como el Nureyev. ¿Eso qué es? ¿Qué es un Nureyev? ¿Qué es un Nureyev? Me ha dejado con la intriga. Lo voy a buscar. Nureyev. Rudolf Nureyev. Un bailarín y coreógrafo. No tiene ni puta idea de bailar esta música, ese hombre. Pola del Nene León. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Qué asco!
Ahora da todo el mundo por comentar. Joder, me la tengo que poner a bailar más a menudo. Bueno, espérate ahora. Que ahora arranque, porque lo mismo el caraseguito este es de estos que luego dicen tu puta madre, te va a dejar entrar aquí. Tengo copia de seguridad, ¿eh? Pero claro, perdería todo lo que he hecho hoy. ¿Cuántas veces te viste ya la peli de monstruos? De momento, dos. ¿Sabes qué pasa? Que el pequeño todavía no aguanta las pelis. Y el mayor tampoco. A los 15 minutos estaba diciendo, quiero ver la peli de Pepa. De Pepa, mis cojones, Pepa. Tú has dicho esta, pues esta. Que a mí me gusta esta. Y Pepa no. Pepa la odio. La odio a muerte a Pepa. Pero a muerte, ¿eh? Casi. Casi más que a Nobita, el niño de Doraemon. No. Es imposible odiar algo más que a Nobita, el niño de Doraemon. Asco de niño, de verdad. Qué asco, qué torta le daba. Y a Pepa le daba otra torta también, pero así con la mano abierta, que suena a cerdo. Que suena a cerdo. ¡Zasca! Toma cerda. Vamos a ver. Mira, a ver si esta es mi copia de seguridad. Peor es Dora. Dora no lo he visto, afortunadamente. A mí, a estos, si les gusta algo, yo... ¡Bum, bum, bum! Ahí, para no probar cosas nuevas. ¿Y conoces a Don Ramón y Norita? No les conozco. ¿Don Ramón? Por favor, por favor. Vale, correcto. Vale. He probado con el botón derecho. Ahora voy a probar Shift botón derecho. Y si crasea, se acabó el directo. Hasta para las caras. Ese es el de... El que dice no sé qué del vello nasal o del pelo nasal o algo así. ¿Puede ser? No lo sé. Yo estoy muy poco puesto en estas cosas ya. Ahora solo veo, pues eso, dibujos de puta mierda. Pues no funciona mi plan, chicos. No funciona mi plan. Creador un paso delante tuyo. Es que yo, porque estoy un poco desconectado yo del Minecraft ya últimamente. Si no, vamos. Vamos, le gano por siete zancadas. Al hijo de puta este. Hijo de puta cabrón. Vale, pues mi plan ha fallado. Ha fallado estrepitosamente, de hecho. Entonces, ¿para qué cojones quiero esta mierda? Bueno, siempre puedo meter estas máquinas, que siempre generan bastante lag. ¿Qué pretendías? Pues poner agua y hacer obsidiana, básicamente. Vamos a buscar otro plan. Espera, voy a bajar esto ya. Porque en la esta dijimos que no se podía, ¿no? No. Pure Daisy, pero para eso necesito un huevazo de estas. Pero un huevazo gordo, ¿sabes? ¿Sabe usted? Igneous Extruder. Tomar por culo, tío. Enderium Platino. ¿Cómo se hace? ¿Dónde saco platino, tío? ¿De dónde saco yo el platino ahora, tío? Ah, no, es un 10% pulverizando níquel. Y
jodido. El níquel tengo un huevo, ¿eh? Silver, tin, aluminio, níquel. Niquelado. Oye, una cosa. ¿Puedo hacer así? ¿Y ponerle níquel? Con lava y encima sangre. La sangre ya lo probé, que la encontré. Y si la coges con el cubo y la vuelves a poner, psst. Bueno, de esta manera podré conseguir un poquito de platino. Las loot bags no, pero el platino. Esto es una señal. Esto quiere, ¿sabéis qué quiere decir? Que esta season voy a llegar a platino. Esta season llego a platino. Es una señal. El Minecraft. ¿Qué es esto? El Minecraft me lo dice. Me lo dice el Minecraft que voy a llegar a platino. Me da pistas. ¿Qué estoy buscando? No lo sé. Y si utilizas una máquina del Thermal que te permite poner bloques de agua, ¿podría funcionar con la sangre en el Nether? No creo. Me cago en la puta que parió. Doc, muchas gracias por esos 100 bits. Muchas gracias por ese sustito también. La lava con el tanque de los cultivos. Y el agua con cactus. ¿Cómo? ¿La lava con el tanque de los cultivos y el agua con cactus? ¿Esto? No sé, tío, ¿qué dices, eh? No sé qué me quieres decir, ¿eh? No, con los cactus. Bueno, y con el lava en el tanque de los cultivos. No lo sé, tío, ¿eh? De verdad. Un tanque de los cultivos actúa como un bloque de agua. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y se convierte en obsidiana? ¿Y los cactus? ¿Qué pintan los cactus? Mira, te sale la monedita esta, ¿eh? Eres el mayor... el mayor... yo qué sé. No sé cómo llamarte, tío. El que más moneditas me ha dado. El que más bits. Sí, sí, está el barril ese que dices. De hecho, los tengo aquí. Aquí tengo agua. Pero no la puedo poner. No se puede producir obsidiana en la smelter, hijo de Heim. No se puede. Los cultivos bajo la base. Sí, sí, sí. Lo del el bloque ese, el tanque, sé cuál es. Sé cuál me dice. Pero, coño, baja. Bajo por aquí, por favor. Pero bueno, por favor, puedes bajar. Joder, ha costado, ¿eh? Dice este tanque. Pero lo que me ha dejado un poco a cuadros es lo de... Lo he apagado, tío. Me he apagado la antorcha con la mano. Joder, tío. Joder, soy un... Por culo. Apago las antorchas con... Ah, no. Y luego, mira. Oh, me cago. La he cagado. La he cagado, güey. No, que se me están jodiendo los cultivos. No. No. Espera. No. Esta. El tanque este, ¿no?
Con los cactus se hace agua de dos formas, en el squeezer o con las fruta, con las frutitas de cactus alrededor de un cubo. Ah, vale. Pero lo que no sé es cómo hacer obsidiana, ¿sí? Porque es que este tanque, vale que cuente como un bloque de agua, pero no es un bloque de agua. Esto no se puede transformar en obsidiana. ¿O sí? No seré yo el que no lo pruebe. ¡Cago en la puta que parió! Pero es que sí que se puede. Y esto no se ha gastado el agua de aquí. No se ha gastado. Maravilloso. Maravilloso. Wonderful. Puedo picarla, tío. Da igual el pico, ¿no? Me pide la habilidad y a tomar por culo, ¿no? El pico es lo de menos, ¿no? 18 en... ¿Qué cojones es eso, tío? Gatling. Ah, pues mira, me falta mucho, ¿eh? No me falta mucho. De hecho, mira. Que sí, hombre, que sí. A ver. Esto. Me pide 11 niveles, ¿no? Oh, perfecto, justo. Gathering. Vamos a por la obsidiana. Bueno. Se viene la granja de obsidiana. Se viene. Pero hoy no. Manda un logro y todo, tío. Bastante correcto esto, ¿eh? Porque... ¡Wow! Esto es la polla, tío. Pues ya tenemos obsidiana. Porque tengo lava infinita, ya me dirás tú. In the Nether. Vale, esto sabía que iba a pasar. Pero bueno, fin. Vale, pues... Pues ya me estoy pensando una, ¿eh? Porque... Utilizaré seguramente. ¿Dónde estaba? Lo he visto, pero no sé dónde. Ex nihilo, thermal, industrial. No, ¿dónde está, tío? Esto. Utilizaré este, que me parece es el Block Breaker. Que este no creo que sea muy caro de hacer. De hecho, debería ser bastante barato. Sí, efectivamente, es súper barato. Cobblestone, un pico de hierro y una antorcha. Pero... Block placer, placer, placer. Fluid placer. Fluid placer. Es un auto placer. Esto es con cobblestone. Con palis. Basic Coil. Joder, qué puta mierda es esta, tío, de verdad. Y para esto necesito. Bueno. Se puede, ¿eh? Se puede hacer. Se puede hacer. Y no creo que sea muy caro. No sé si habrá algún otro bloque. Este. ¿Esto cómo se hace? Molten Fiery Metal. Hierro. Y Fiery Blood. Vale, pues esto descartado. Esto descartado. Absolutamente.
Joder. Qué puta mierda, ¿no? Entonces sería hacer un Atomic Reconstructor. Y para ello necesito hacer un Iron Casing, que esto es. Esto es telita. Esto es telita, marinerita. Black Quartz, que esto no sé de dónde sale. Shifteando. Soul Sand. En una esta de Flint. No, de hierro, perdón. De hierro. Vale, vamos por pasos. Chopping Block. ¿Esto cómo cojones se hace, tío? Jabón. El jabón se hace aquí con Tallow. Paso de mirar más, tío. Aún te falta para el actual. ¿Cómo podría poner yo fluidos? ¡Ah! ¿Con uno de estos se podrá? Igual con uno de estos, ¿eh? Igual con uno de estos, sí. No lo sé, ¿eh? No sé si estos colocarán fluidos, pero yo creo que sí. ¡38 en building, tío! ¡No me jodas! ¡Hijo de puta! ¿Y esto cómo se hacía? Vale, esto es fácil. Oh, diamantes tengo bastantes. No, esto no sería problema. Joder, el problema es lo de la experiencia, tío. 32 en building, 18 en magic. Building tengo 16, tío. Vale, bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Yo creo que de momento en este capítulo hemos avanzado. Vamos a ver si podemos hacer alguna misioncilla así. Blockbreaker, mira, me lo voy a hacer. Para abrir una loot bag antes de irme. Blockbreaker. Vale, un pico de hierro, una antorcha. No sé si era cobblestone o piedra cocinada. Cobblestone. Hostia, que era un pinche eso. ¿Y qué era lo otro? Una antorcha. Ding, 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 ding. Venga, y esta va a ser. Esta va a ser la de decir. Me voy a echar un LOL y la voy a ganar. ¿Qué hijo? Puta es este tío, de verdad. Es que le odio a muerte al Sheringan este, o como se llame, tío. Le odio. A dolor, le odio a dolor. Vale, vamos a ir guardando cosas. Y nada, pues de momento lo voy dejando por aquí. No sin antes deciros que seguramente me eche un post directillo ahora de un lolete o un par. A ver las cajas en forma de dado malvado. ¿Queréis que abra una? ¿Qué creéis? ¿Que no tengo huevos? ¿Que no tengo huevos? Mirad. A mí me sobran huevos. Otra cosa no, pero huevos me sobran. Que te cagas. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a alejarnos un poquito. Un poco, una miaja. Pero no manquees en el LOL. Yo no manqueo nunca, en nada. ¡Jerry! ¿Qué pasa, Jerry? Bueno. ¿La he abierto o no la he abierto? Le he echado huevos.
Aquí les puedo dar. Es que mira cómo tengo esto, tío. Pero no me dan varas de blaze, tío. Blazes. Necesitaría el pinche de diamante. Pero claro, el de diamante no me da experiencia. Es una putada. Bueno, no sé, ya veré cómo me organizo yo esto. Ya veré cómo lo hago. Pero bueno, en fin. De momento lo voy dejando por aquí. Si lo ves en YouTube, le puedes dejar un like. Podéis seguirme en Twitter también, lo que me sigáis, @escopolón. Y por supuesto, y lo más importante, todos estos que estéis llegando ahora, gracias por llegar. Habéis llegado justo a tiempo para la despedida, que siempre es lo más épico. Mira, 145. No sé cuántos he empezado, pero con menos de 100 seguro. El directo lo he empezado con menos de 100 seguro. Así que nada, lo dicho, si os apetece ver un lolete, pues no os vayáis, que voy a cortar el directo un momentito, 5 minutos, voy a hacer un pisete, voy a beber un poquito de agua y tal, y esas cositas. Y en 5 minutos me echo un lolete, unas rankeds. Si queréis jugar conmigo, no lo hagáis porque soy un desgracias. Os quiero.